Hola, ¿qué tal? Feliz inicio de semana, feliz tarde, qué gusto es volvernos a reencontrar en la pantalla del canal institucional en Bien Dateado en Vivo, este espacio que usted ve a través de nuestra señal los lunes, jueves y viernes de 2 a 3 de la tarde con esos temas que usted tanto necesita saber para aplicar en su día a día. Muchas gracias por dejarnos entrar hasta sus hogares. Los colombianos nos caracterizamos por tener un talento grandioso para crear, para inventar, para materializar proyectos e ideas y llevarlos incluso a otras latitudes. La pandemia reforzó el ideal de que los colombianos buscáramos productos y servicios hechos en el país, confiando en la calidad y versatilidad que tienen y lo mejor a precios razonables. Hoy en Bien Dateado vamos a apostarle precisamente a esos productos Made in Colombia, hechos netamente en nuestro país, y vamos a orientarlos para que aprenda a vender estos productos en el exterior y todo lo que implica su proceso de exportación. Así que en breve, una invitada especial de ProColombia nos va a ayudar a entender este mundo de vender y exportar productos colombianos al exterior y guiará atentamente sus interrogantes. Prepárese para elaborar sus preguntas, sus interrogantes, sobre todo lo que usted necesita saber al momento de vender y exportar los productos hacia otros países, porque en instantes, en nuestro bloque de preguntas y respuestas, estaremos dándole respuesta a estos interrogantes en tiempo real. Todo lo que usted necesita saber en minutos. Una invitada especial de ProColombia, le recuerdo, estará con nosotros. Nuestra línea de WhatsApp, por medio de notas de voz, usted nos deja sus preguntas y consultas, el 312-487-0413. También recibimos sus mensajes y preguntas a nuestra cuenta de Facebook, donde aparecemos como canal institucional. Aquí los leemos. Y además tenemos una línea telefónica a la que se puede comunicar con nosotros. Es el 220-0707, 220-0707. Si está dentro o fuera de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601. Productos como el café tostado, el chocolate en polvo, el guacamole y las almojábanas están llegando a los mercados de Estados Unidos y Europa gracias a un grupo de emprendedores que transforman estos productos desde el cultivo hasta la exportación, esto en el sur del país. Conozcan sus casos de éxito. Gracias a este grupo de emprendedores exitosos, el café tostado, el guacamole, el chocolate en polvo, la almojábana y cientos de productos más están llegando a unos 2.000 mercados de Europa y Estados Unidos. Nosotros somos un grupo de empresarios emprendedores que, bajo el concepto o el lema de que unidos llegaremos lejos, queremos llegar a los mercados mundiales con los productos del campo colombiano, los campos, principalmente los productos de la agroindustria, para que esta cadena de valor se quede, empezando en nuestros cultivadores, en nuestros procesadores, en nuestros transformadores, para que toda esta larga cadena de valor beneficie a la economía y a la población colombiana con productos de calidad. La producción agrícola de los departamentos del sur de Colombia, como son el Huila, el Tolima, Nariño principalmente, donde hay unas producciones de productos increíbles, maravillosos, con una gente de mucha capacidad, mucho corazón, mucho tesón, para poder sacar los productos como los que vamos a ver enseguida. En el caso nuestro, somos una empresa familiar de hace más de 20 años donde la perseverancia y el empuje colombiano nos caracteriza para llegar a nuestro sueño, que es exportar la almojábana. Actualmente estamos en mercados canadienses donde la aceptación de los clientes ha sido muy buena. Tenemos como proyecto lanzar más líneas de queso como el pan de bono, el palito de queso. Y ahorita estamos lanzando la chira como un producto también típico de Colombia y con la innovación de llegar a unas achiras tradicionales, picantes y finas hierbas, ya que el mercado se ha prestado para recibirnos a nosotros y mostrar las riquezas de nuestros países, de nuestro país, como producto típicos colombianos en toda la línea de panadería y pastelería. Nuestra almojábana es un producto artesanal donde toda su producción requiere de manos colombianas, donde elaboramos una a una la almojábana para el proceso de horneo. No estamos utilizando maquinarias ni nada de eso para su elaboración. Es un bocado de tradición. Gracias a ProColombia nosotros tuvimos nuestra primera exportación, ya que su apoyo es incondicional y ha sido muy eficaz para nosotros llegar a este destino. Tenemos varios proyectos para exportar, como Estados Unidos, Alemania, tenemos también metas como España. Hace más de dos décadas Dimitrios llegó a conocer el país, se quedó y hoy, más colombiano que griego, es un gran gestor en la unión y la producción, proceso y exportación de café. La maravillosa idea unir y
trabajar juntos con los exportadores de estos productos preciosos que está cultivando el agro colombiano, productos que no lo conoce ni tiene idea afuera, en otro mundo, en otros países, pues en Europa, en China. Estamos haciendo la innovación y transformando el café verde a café tostado. Tenemos la oportunidad en esta manera subir la economía de todo el país por esta innovación. El café tostado está ganando cada día y cada mes espacio para el comercio en el mundo por el razón que, por la calidad que tiene, porque es un café que no está mezclado con el café robusta, y en esta manera podemos aprovechar un mejor precio para también que los campesinos y los compañeros caficultores puedan llegar más lejos y tener un mejor futuro. Gracias a nuestro producto, que es 100% cacao puro colombiano, puro cacao colombiano en polvo, así como se puede ver, soluble e instantáneo. Es una verdadera innovación, no solo en Colombia, sino para a nivel mundial. Ingeniería colombiana de Colombia para el mundo. No queremos solamente exportar grano para que después ese producto se nos reintegre transformado, sino que la transformación se haga acá en Colombia en beneficio de nuestros campesinos y de la economía del país. Nosotros procesamos aguacate Hass, exportamos pulpa de aguacate y guacamole empacado al vacío, procesado por tecnología HPP. Esto nos permite tener un producto 100% natural, libre de conservantes, teniendo una vida útil de 2 años. Por medio de ProColombia estamos cotizando mercados europeos como el país de Italia, el país de Holanda. También queremos llegar a Estados Unidos, y ProColombia ha sido una herramienta y un aliado muy eficaz. Y es que justamente en lo corrido del 2022, las exportaciones han alcanzado una suma cercana a los 8 mil millones de dólares, según los últimos reportes de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, ANALDEX. El incremento en el envío de productos desde Colombia a países como Estados Unidos, Panamá y la Unión Europea han motivado a los pequeños y medianos empresarios colombianos, viendo en estas naciones una oportunidad de negocio. Nuestras exportaciones están por debajo del promedio latinoamericano. Nosotros exportamos el año pasado alrededor de 42 mil millones de dólares. Si exportáramos similar a lo que exporta la región, deberíamos estar por encima de los 100 mil millones de dólares. Y particularmente la pequeña y mediana empresa siempre está pensando más en el mercado local que en el mercado de exportación. Sin embargo, la pandemia trajo también oportunidades, así como significó costos y sacrificios, también oportunidades. Se rompieron esas cadenas globales de valor y se han fortalecido las cadenas regionales de valor, es decir, los mercados regionales adquieren mucho más importancia. Si hablamos de la importancia y el compromiso que tienen las MIPYMES y cómo inciden en las exportaciones nacionales, podemos decir que en estos momentos hemos disminuido nuestra participación. Solo el 9.6% de las MIPYMES están vinculadas al comercio internacional. En expectativas, sí tenemos un porcentaje importante que se ubica alrededor del 38%. Sin embargo, cuando observamos el histórico 2017 al 2019, encontramos que nos ubicábamos entre un 17 y 22% de crecimiento de participación en las exportaciones. Pues en relación con los dólares exportados, claro, las grandes hacen más, pero las pequeñas y medianas en la base, la estructura es como una pirámide, en la base de esa pirámide están más de 10 mil pequeñas empresas que han hecho alguna experiencia en materia exportadora. En la punta de la pirámide están las grandes empresas
Y déjeme contarle que 17 empresas hacen el 53% de las exportaciones. Los productos en los que más incidimos, algunas manufacturas, acabados de construcción, fármacos, vestidos de baños y algunos otros productos de gran relevancia en el comercio internacional. Las exportaciones colombianas tienen una característica y es que casi la mitad son productos minero-energéticos y la otra mitad son productos agroindustriales y productos de la industria manufacturera. En ese segundo grupo, productos agrícolas, agroindustriales y de la industria manufacturera, están las pequeñas y medianas empresas que exportan aquí a la región, a los países de Centroamérica o al Caribe, a los mismos Estados Unidos, pero también a Ecuador, a Perú, a Chile, en temas como calzado, confecciones, lo que llaman ropa de control, fajas, ese tipo de cosas. Hablando de los destinos de los productos y servicios en el comercio internacional liderado por las MIPYMES, encontramos que los principales destinos son los países centroamericanos y las islas del Caribe en un 32% aproximadamente, seguido precisamente por Sudamérica y Estados Unidos. Por otra parte, si mencionamos los tratados, el Tratado de Mercosur y el Tratado con Estados Unidos son los de más relevancia y en orden los más distantes, países europeos y asiáticos, precisamente por las distancias, la logística, el idioma que influye muchísimo y los temores, por consiguiente, que es parte de las dificultades. Pues a propósito de nuestro tema del día, el DANE informó que para el periodo enero-febrero de este año, las exportaciones aumentaron en un 44% comparado con este mismo periodo en 2021. El petróleo, la industria manufacturera, los productos agropecuarios, alimentos y bebidas encabezan el renglón exportador del país. Hoy en Bien Dateado estamos hablando sobre vender y exportar productos colombianos para que usted tenga muy presente esas inquietudes, esas dudas que de pronto le surjan frente a nuestro tema del día, porque en instantes vamos a estar en nuestro bloque de preguntas y respuestas asesorándolos con expertos de ProColombia. Por ahora, a esta hora saludo a la doctora Juliana Villegas, ella es la vicepresidenta de exportaciones de ProColombia y vamos a conversar con ella un buen rato para precisamente aclarar nuestro contexto frente a nuestro tema del día, comprar y vender en el exterior. Doctora Villegas, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. Buenas tardes a todos. Gracias a ustedes por esta especial invitación. Qué maravilla hablar de este tema aquí con ustedes. Doctora Villegas, la pregunta que le surge a muchos ciudadanos es qué ayudas brinda el gobierno a pequeños y medianos empresarios para promover precisamente el tema de las exportaciones. Bueno, yo creo que aquí lo más importante es que los empresarios del país, de todo el país, sepan que cuentan con una agencia de promoción del Estado que se llama ProColombia. Nosotros apoyamos las exportaciones no mineroenergéticas, la inversión extranjera directa y el turismo. Y en exportaciones no mineroenergéticas cuentan con un equipo especializado. Estamos con presencia en 8 regiones de todo el país. Nuestros asesores están listos para acompañarlos en todo el proceso de internacionalización y tenemos diferentes instrumentos que el empresario puede utilizar, no solamente para contactar esa demanda internacional, tenemos diferentes actividades de promoción, sino que también hay que tener en cuenta y algo muy importante que es esa formación y esa motivación. Nosotros tenemos desde macro ruedas hasta encuentros comerciales, misiones y ferias internacionales, buscamos y abrimos oportunidades en el mundo entero, como bien hablaban ahora nuestros aliados de los gremios, pero hay una asesoría especializada, adecuamos la oferta, cerramos esas brechas entre el producto y la demanda y entregamos información de valor agregado para que nuestros empresarios tomen unas mejores decisiones. Y acá también revisamos muy bien cuáles son esos canales de comercialización en los cuales hay que trabajar. Por ejemplo, desde la reactivación económica hemos hecho mucho énfasis en las compras públicas, ese es un canal muy especializado, o en el comercio electrónico, que también tiene sus diferencias. Entonces, yo creo que acá lo más importante a resaltar es, hay que hacer equipo.
ProColombia está ahí para conocer su empresa, conocer su modelo de negocio, cuál es su bien o su servicio no minero energético que está dispuesto a llegar a los mercados internacionales y poner a su disposición un portafolio de servicios que se adapte a esas necesidades. Juliana, ¿existen beneficios en los aranceles a las empresas que exporten productos o servicios desde Colombia? Depende muy mucho, digamos, ahí del destino que estemos analizando. La respuesta inmediata sería sí, depende del mercado. Entonces, nosotros tenemos 17 acuerdos comerciales vigentes con más de 65 países y ahí llegamos a más de 1.500 millones de habitantes con ventajas arancelarias. ¿Qué quiere decir esto? Que pagamos unos impuestos, pero no pagamos aranceles a los productos que mandamos desde Colombia. Entonces, si nuestros productos cumplen origen colombiano, no deben pagar un impuesto extra al llegar al mercado de destino y eso nos hace más competitivos frente a otros países que están enviando sus productos sin un tratado de libre comercio o sin un acuerdo de alcance parcial o de alcance total. ¿Qué pasa ahí? Hay que ser muy conscientes de que no solamente los aranceles son los requisitos de entrada a un producto, a un mercado de destino. También hay que cumplir con requisitos no arancelarios y en eso ProColombia tiene información de valor agregado y a la medida para esos empresarios. Entonces, sí contamos con unas ventajas de no pagar arancel en unos destinos. Por ejemplo, Estados Unidos, que este año está cumpliendo 10 años con el TLC con Colombia. Por ejemplo, Canadá, que cumplió 10 años el año pasado. Tenemos un TLC con la Unión Europea, con Costa Rica. El más reciente que entró en vigencia fue el de Israel, que empezó a regir desde el año pasado, en agosto. Tenemos un TLC con Corea también, si hablamos de Asia. Entonces, hay que revisar muy bien cuál es el destino, primero. Y segundo, que nuestro producto cumpla origen colombiano. Doctora Villegas, permítame preguntarle sobre los nuevos escenarios de comercio que ha explorado Colombia para promover las exportaciones, esto especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Definitivamente acá hay una oportunidad enorme. Yo creo que en la diversificación está también nuestra labor de promoción, no solamente diversificar los lugares de donde están saliendo nuestros bienes y nuestros servicios con valor agregado, no solamente diversificar los canales de comercialización que están usando nuestros empresarios, como teníamos los tradicionales, digamos, minoristas, distribuidores, comercializadores. Ahora estamos profundizando en comercio electrónico con los diferentes marketplaces y profundizando en compras públicas, pero también tenemos que diversificar en portafolio. O sea, si yo ya mando uno o dos productos, ¿cómo hago para mandar más? O sea, ahí veíamos casos muy interesantes de empresarios que tal vez empezaron con achiras y están yendo un poco más allá en sus bizcochuelos, o empezaron con café verde y ahora quieren tostarlo, liofilizarlo y llevarlo un nivel más adelante en valor agregado. También tenemos que diversificar en destinos. Por ejemplo, si vemos ahora el caso del Medio Oriente, que es un mercado, digamos, que ha sido poco explorado por Colombia, digamos que nos hemos enfocado en otras geografías por diferentes motivos, pero Expo Dubai, esa expo internacional que se llevó a cabo entre octubre y marzo de este año, octubre del año pasado, marzo de este año, pues nos abrió mucho la mente y ha hecho que nuestras exportaciones suban más del 30% si comparamos 2021 con 2020. Precisamente en esos últimos meses hubo un repunte de las exportaciones no minero-energéticas, especialmente de los agroalimentos. Entonces, nuestras pequeñas y medianas empresas están llegando a unos destinos diferentes, están diversificando su riesgo, como bien menciona usted. Entonces, esa diversificación hace parte de nuestra estrategia de promoción de exportaciones no minero-energéticas, definitivamente. Y finalmente, doctora Villegas, para ir cerrando este contexto, aquí la pregunta estaría orientada en saber cuáles son esos nuevos productos o servicios donde Colombia está abriendo mayores oportunidades de exportación. Bueno, usted mencionaba al principio unos crecimientos muy interesantes de más de 8 mil millones de dólares en el primer bimestre de 2022, si hablamos solamente de exportaciones. Eso es más del 44% en el incremento. Y
hablemos de lo no minero energético. Si hablamos, digamos, del 42% de esas ventas externas están específicamente en ese segmento no minero energético. Y ahí quisiera resaltar los siguientes sectores. Agropecuarios, nosotros seguimos siendo la despensa mundial de alimentos, eso es una responsabilidad que no podemos dejar de atender. El año pasado exportamos más de 9 mil millones de dólares solamente en agroalimentos y ese segmento agropecuario se comportó muy bien y sigue teniendo grandes oportunidades. Alimentos y bebidas hace parte también de ese segmento y todo junto creció casi el 35% de sus exportaciones. Si miramos los productos manufacturados, ahí también tenemos crecimientos de doble dígito con más del 28% en crecimiento. Entonces, yo creo que vale la pena seguir resaltando esos productos no mineroenergéticos con valor agregado y que están atendiendo realmente las necesidades de la demanda internacional. Pues, doctora Juliana Villegas de ProColombia, de verdad, muchas gracias. En unos instantes nos conectamos para darle respuesta también a los interrogantes de los colombianos, ¿le parece? Excelente, me parece. Gracias. Si usted, que nos está viendo a través de la pantalla de Canal Institucional, en este momento tiene algún producto, alguna creación o servicio y desea exportarlo, venderlo en el exterior, es el momento de preguntar. El 312-487-0413 está desde ya disponible para que nos envíe sus preguntas, sus dudas por medio de audios, de notas de voz. Recuerde que también nuestra línea nacional está disponible, el 220-0707, 220-0707, para que nos marque en tiempo real. Además, puede interactuar con nosotros en todas nuestras plataformas digitales, nos encuentra como Canal Institucional. Y es que justamente la exportación de productos colombianos a otras partes del mundo viene tomando fuerza. Lograr este proceso de manera exitosa depende en buena parte de la rentabilidad con que se produzca, su calidad y sin duda la solución que brinde para generar el interés necesario en el cliente final. Esos son algunos pasos para llevar sus creaciones, servicios y productos al exterior. Si pensamos en exportar, hay que tener un plan bien organizado y aprovechar todos los recursos que tenemos al alcance como emprendedores y empresarios. Lo primero que yo les diría es que hay que identificar de manera precisa cuáles son esos mercados en donde existe oportunidad para los productos o servicios que yo ofrezco. Para ello, una de las fuentes es ProColombia. Otra manera de hacer esa identificación es a través de las iniciativas clústeres de las cámaras de comercio y también se pueden consultar las cámaras binacionales. En principio hay que tener en cuenta las características de la dimensión del producto para poder enlazar a partir de ello todos los elementos, aspectos que visibilice el mercado. Desde esa perspectiva, seguramente para poder determinar las condiciones de ese producto habría que establecer, además de sus características, todas las condiciones que permitan la adaptabilidad. Si es en presentación, si es en empaque, si es en normas, si es en precios incluso, para poder posibilitar seguramente las condiciones de mercado en términos de relación, por supuesto, comercial, de cómo ingresar, de cuál va a ser el canal de comercialización, de cuáles son las barreras seguramente que se van a establecer y a partir de ello poder dimensionar seguramente aspectos que posibiliten su distribución. Es muy importante determinar tres aspectos generales. Uno, determinar el producto o el servicio que tengo disponible para exportar. Dos, hacer una identificación clara del nicho y del país al que voy a llegar. Es importante esto porque el nicho, el consumidor al que quiero llegar, puede tener unas necesidades diferentes o apreciar el producto de una manera diferente. Esto tiene que ver mucho con el entorno cultural al país que vamos a llegar. En esa misma línea es importante conocer muy bien la legislación del país al que voy a estar haciendo ingreso de mi producto. Esto nos va a ayudar a determinar un contexto bien importante sobre los costos y las barreras logísticas que podemos tener a la hora de llegar con un producto o un servicio a un país completamente diferente al nuestro. El elemento central del mercadeo cuando uno está buscando entrar a nuevos mercados es liberarse de cualquier prejuicio, porque aquí tiene que haber una regla muy clara. Lo que es atractivo para Colombia no necesariamente es atractivo para el mercado de destino. Los planes de mercadeo se diseñan principalmente teniendo al cliente al que le estamos apuntando.
En los planes de mercadeo básicamente tenemos dos clientes principales. Uno es el consumidor final y el otro son las empresas que funcionarían como intermediarios. En este caso, si vamos a abordar al consumidor final, tenemos que tener una muy buena caracterización de cómo es nuestro cliente, saber sus hábitos de consumo y eso nos va a determinar las herramientas para llegarle. Multimedia, redes sociales, publicidad masiva. Todo esto ayuda al posicionamiento de nuestro producto en el exterior. Si vamos a trabajar con compañías, es decir, un B2B, business to business, necesitamos herramientas diferentes. Ya no nos iríamos con unas campañas masivas o con redes sociales, sino nos iríamos con canales mucho más institucionales, con información precisa, con costos logísticos ajustados para poder dar un gap o una ventaja competitiva a nuestra empresa a la hora de posicionar nuestros productos en el mercado. Hay que empezar evaluando las oportunidades de mercado que pudiesen existir en los mercados externos. Desde esa visión, seguramente hacer una validación de qué tipo de respuesta en término comercial responde el tipo de producto que va a ofrecer. Dar una estrategia de mercadeo que convoque a otros clientes alrededor del mundo, preparar un brief de lo que se ofrece y asistir de manera periódica a ruedas de negocio hará que usted y sus consumidores crean de manera decidida en eso que está ofreciendo. Dos expertos le entregan estas recomendaciones para que prepare su producto y este cautive otras latitudes. Creería yo que se pueden ver desde dos puntos de vista. Uno, el del empresario individual, abre sus productos a los mercados externos. Con eso trae, por supuesto, el crecimiento de la empresa, mayor generación de ingresos, creación de empleos, etc. A nivel económico, para los exportadores hoy en día la tasa de cambio está muy interesante, o sea que exporten en dólares o en euros. A nivel país también es muy bueno, porque siempre las exportaciones harán que mejore la balanza comercial, de manera que yo creo que esos son los beneficios para los exportadores. Para lograr esto es fundamental identificar cuál es mi cliente, porque esto nos ayuda a generar una propuesta de valor que genere y que marque la diferencia de lo que se está ofertando en el mercado. De esta forma lograremos encaminar nuestras acciones hacia un mismo objetivo. Mostrarle a nuestro cliente ese factor diferencial que tenemos, porque a fin de cuentas es el quien nos va a reconocer y nos va a reconocer esos beneficios que estamos ofreciendo. Pues es la persona que está decidida a comprar o no el producto que estamos ofreciendo y sobre todo utilizar el canal adecuado para poder llegar a mis ventas. Así que utilizar las redes sociales seguramente también me va a ayudar y me va a contribuir a poder tener esto. Usted tiene que saber qué le ofrece a cada una de las personas del cliente que es tentativamente su comprador. No es el mismo diálogo el comprador técnico. Al comprador técnico seguramente yo le tengo que ofrecer las capacidades de la máquina, el voltaje, el consumo de energía, etc. Al financiero seguramente le voy a tener que mostrar otras cosas. El contacto comprador es el financiero. Al de impuestos de pronto le digo, oiga, ¿y sabe qué? Nosotros tenemos un TLC con ustedes, de manera que yo le puedo exportar el producto y usted lo ingresa ya sin pagar aranceles. ¿Sí? Entonces, de la misma organización, diferentes personas van a ser interesantes y cada uno contacta al que sabe. Uno de los puntos más importantes es haber consolidado nuestro emprendimiento en el país de origen, en este caso en Colombia. Esto quiere decir que debemos tener claras las bondades de nuestro producto, de su enfoque local y así podernos abrir en el mercado internacional. Una vez hayamos logrado esto, es necesario realizar una labor de investigación o un estudio de mercado en el país de origen, del país destino, a donde yo pueda identificar quién es mi cliente, cuáles serán esas condiciones de logística que yo voy a enviar en mi producto, cómo van a ser las negociaciones y los términos de pago de mi producto. Digamos que lo que suelen decir a los empresarios es venda lo que el comprador quiere comprar, no lo que usted quiere vender. Lo que uno le sugiere siempre a los clientes, a cualquier compañía que llegue a, digamos, a buscar una asesoría es, mire, usted tiene que uno acudir a las rondas de negocios, que promuevan los países afuera y que promuevan las agencias en Colombia en el exterior.
llegar a esas rondas con los productos apropiados, con los catálogos que sean atractivos, seductores para los interesados. Llegar con productos, por ejemplo, de degustación. Eso es muy interesante. Hoy en día están los canales digitales. Las empresas pequeñas pueden acceder a canales digitales para mostrar sus productos en el mundo. Y eso va desde Amazon hasta comprar un dominio en internet y mostrar los productos. Es una posibilidad. No todos pueden viajar a Emiratos Árabes a hacer la exhibición de sus productos. Puede ser una posibilidad, dependerá de cada empresa. Y no tenerle miedo. Yo creo que ese es el segundo consejo. No tenerle miedo. Hay que tratar de arriesgarse. El mercado afuera está ávido de productos interesantes. Colombia es productor de una cantidad de cosas. Nos hemos vuelto más importadores que exportadores teniendo de todo. Entonces yo creo que por ahí pueden ser las cosas, los consejos para los futuros exportadores, que ojalá hayan muchísimos. Seguimos en Diena, en Dateado, hablando de vender y exportar productos colombianos. Si usted quiere proyectar su negocio, sus productos a otras partes del mundo, quieren escalar sus ventas a niveles internacionales o desea conocer el camino frente a los procesos y trámites para poder exportar, llegó el momento para que pueda salir de dudas. Desde ya está disponible en nuestros canales para que empiece a interactuar con este Bien Dateado. Rápidamente les recuerdo nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413. Aquí recibimos sus preguntas por medio de notas de voz cortas. Si prefiere, nos puede escribir la transmisión que estamos originando en los dispositivos móviles en Facebook Live. Nos encuentra como Canal Institucional o Institucional TV. Además, puede coger su teléfono fijo y marcarnos desde cualquier región del país al 220-0707, 220-0707. 707. Recuerde que si está fuera o dentro de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601. Y en este espacio de preguntas y respuestas nos acompaña la doctora Juliana Villegas. Ella es la vicepresidenta de exportaciones de ProColombia, quien estará atendiendo sus dudas, sus interrogantes en tiempo real. Doctora Villegas, gracias. Comenzamos, ¿le parece? Es perfecto, muchas gracias. Perfecto, doctora Villegas. Entonces nos vamos para nuestra línea de WhatsApp. Tenemos una primera pregunta de un televidente. Les habla Jorge Perdomo de Sutamarchán, Boyacá. Como todos sabemos, la longaniza de Sutamarchán es la más deliciosa del mundo. Nosotros nos hemos agremiado con varios de los productores y creamos una cooperativa. Estamos en la intención de poder exportar el producto, pero no tenemos en este momento una persona que nos asesore y poder hacer correctamente la gestión y poder exportar nuestra longaniza a Estados Unidos, a Europa. ¿Ustedes me pueden orientar? Perfecto, señor Jorge. Inmediatamente le trasladamos la pregunta a la doctora, quien nos acompaña a esta hora. ¿Ellos podrían realizar ese proceso, Doc? Muchas gracias, Jorge, por la pregunta. Muy importante, porque esto tiene que ver con admisibilidad y con todos los procesos zoosanitarios y fitosanitarios que nos exigen los mercados. Felicitaciones por esa longaniza maravillosa que hay en Sutamarchán, pero tenemos, así como nos decían los expertos anteriores, que ser muy conscientes de que no necesariamente lo que estamos vendiendo en Colombia entra automáticamente al mercado de destino. Entonces, una vez ProColombia lo acompañe en ese proceso, tenemos que ayudarlo a seleccionar los mercados en los cuales puede entrar la longaniza. En este momento, ni Estados Unidos ni la Unión Europea tienen admisibilidad para productos cárnicos colombianos, y por eso debemos ser muy juiciosos. Entonces, como les decía yo ahora, no necesariamente solo pagar o no aranceles, probablemente no hay pago de aranceles ni para Estados Unidos ni para la Unión Europea, pero no nos van a dejar salir el producto del puerto porque no hay procesos en este momento que nos permitan entrar el producto como está a esos destinos. Entonces, ahí nosotros con mucho gusto les sugerimos entrar a www.procolombia.co. Y ahí usted pide una cita, nosotros asignamos un asesor, porque tal vez esos no sean los mercados adecuados y podemos encontrar otros donde sí admitan la longaniza de Sutamarchán, que es tan, tan famosa y reconocida, para que otros paladares la puedan degustar en otros mercados internacionales. Entonces, por favor, pedir la cita en procolombia.co cuanto antes. Ahí se le va a asignar una persona de agroalimentos que lo acompañe de principio a fin en todo este proceso. Muchas gracias, Jorge. Información en tiempo real que le entregamos a nuestros televidentes en nuestro tema del día hoy en este Bien Dateado, hablando sobre vender y exportar
sus productos. Nos vamos para nuestra línea de WhatsApp, justamente ahí está apareciendo en pantalla. Usted puede interactuar con nosotros en el 312-487-0413. Recibimos sus preguntas por medio de audios. La doctora Juliana Villegas de ProColombia nos acompaña precisamente para darle respuesta. Continuamos escuchándolos. Buenas tardes. Quisiéramos saber qué es la cantidad mínima, por ejemplo, de café tostado que uno pudiera exportar a un país diferente a los que se han mencionado hasta ahora en el programa, por decir algo, Puerto Rico. ¿Y qué documentación en este caso se haría y ante qué entidad concretamente? Muchas gracias. Muchas gracias a usted por estar con nosotros en este Bien Dateado. Doctora Villegas, ¿cuál sería ese proceso que está indagando en este momento nuestro televidente? Orientémoslo. Bueno, yo creo que las cantidades mínimas están exigidas sobre todo por el comprador internacional. No hay una autoridad en este momento que intervenga en las cantidades mínimas. Esa es una negociación que se hace con el comprador. Sin embargo, tenemos que, con la ayuda de ese asesor ProColombia, revisar muy bien todos los requisitos que debemos cumplir con la Federación Nacional de Cafeteros y con el mercado de destino. Entonces, Puerto Rico, nuevamente ahí tenemos ventajas arancelarias, no hay que pagar esos aranceles. Sin embargo, hay que revisar toda la documentación que hay que tener al momento de llegar al puerto colombiano, salir del puerto colombiano y entrar a Puerto Rico. Entonces, tenemos que contar con el certificado de origen y todas las certificaciones que el ICA, por ejemplo, o la Federación Nacional de Cafeteros nos exige a la hora de exportar un producto. Este producto puede ser procesado, puede ser fresco. Entonces, es muy importante que las características del producto estén clarísimas para ese asesor ProColombia, para que lo pueda orientar de la mejor manera. Entonces, el tema de cantidades mínimas es una negociación entre los privados. Sin embargo, hay unas reglas de juego puntualmente con el café que tenemos que revisar al detalle, y por eso vale muchísimo la pena tener esa conversación con el empresario. Entonces, nuevamente, como le decíamos a Jorge en la pregunta anterior, hay que entrar a www.procolombia.co, pedir esa cita de tal manera que le podamos asignar ese asesor y veamos al detalle cuál es su situación y cómo aprovechamos realmente el mercado de Puerto Rico con café en las cantidades que ese comprador le esté pidiendo. Completa información que le entregamos a esta hora en Bien Dateado, justamente en todo Colombia, 2:35 minutos. Nosotros estamos en directo en la pantalla de Canal Institucional escuchando sus preguntas sobre comprar, exportar en el exterior, vender esos productos también que usted tenga, que sean de una u otra forma creaciones, obras, servicios que usted ofrezca. Pues es la oportunidad para que sea asesorado por la doctora Juliana Villegas de ProColombia, que nos acompaña a esta hora en este bloque de preguntas y respuestas. Continuamos escuchando su participación en el 312-487-0413, en línea de WhatsApp, donde usted nos envía sus audios en notas de voz. Para la venta y comercialización de artesanías colombianas, ¿hay algún tipo de ventajas para poder sacarlas del país? Perfecto, gracias por su participación. ¿Existen algunas ventajas para este sector, doctora? Bueno, ese es un sector maravilloso con el cual trabaja ProColombia hace muchísimos años. Tenemos un gran aliado que es Artesanías de Colombia. Participamos activamente en actividades como Expo Artesano, Expo Artesanías. A final del año siempre traemos compradores internacionales. Entonces, Artesanías es uno de esos productos, digamos, que queremos siempre llevar a otro nivel. Esto no es un simple artículo de nostalgia étnico, es algo que ya llega a los mercados de lujo. Entonces, nosotros apoyamos al sector artesanal. Desde Presidencia de la República hay un énfasis muy importante en trabajar directamente con los artesanos y respetando muchísimo que son unos productos únicos e irrepetibles. Estamos participando en ferias y escenarios internacionales como Maison d'Objet en París, por ejemplo. Esto ya se vuelve un producto de lujo, de dotación, digamos, que todo el mundo quiere tener en sus hoteles, en sus hogares, en sus oficinas, decorando con cerámica, con tejidos. Y además estamos incorporando el diseño artesanal en los diferentes muebles y moda que estamos exportando a los mercados internacionales. Entonces, al ser del sector artesanal también,
súper bienvenido, con los brazos abiertos. ProColombia lo espera, porque estamos llevando ese sector a otro nivel, mostrando lo mejor de nuestro talento, de nuestra creatividad. Esas industrias culturales están llegando lejísimos y ahora estuvieron en Expo Dubai exhibiendo lo mejor de esas artesanías durante 6 meses, no solo en la macro rueda que tuvimos en noviembre del año pasado en Dubái, sino también durante toda la expo estuvieron exhibidas nuestras artesanías. Entonces, en el proceso de internacionalización caben perfectamente nuestros artesanos, sus creaciones, su tradición y sus historias, claro que sí. Doctora Juliana, permítame, a esta hora nos vamos para nuestras redes sociales, nuestras plataformas digitales, ahí también los ciudadanos empiezan a interactuar con nosotros, a preguntar frente a nuestro tema del día, comprar, exportar productos, y nos dicen por acá, ¿son difíciles los requisitos para exportar carne bovina en este caso, doctora Juliana? Bueno, yo creo que acá nuevamente no debería haber una respuesta sí y no, sino depende, hay que cumplirlos. Digamos que eso es algo que no es negociable. Hay que cumplir las reglas de juego de los mercados con los cuales estamos haciendo negocios. Entonces, hay unos mercados que ya habilitaron la entrada de carne colombiana. Entonces, estamos con unos muy buenos comportamientos en Medio Oriente, por ejemplo, con nuestra carne. En Sudamérica hay unos mercados que volvieron a habilitar la entrada de carne colombiana, digamos, al ser país... digamos, declarado libre de aftosa con vacunación. Hay unas plantas que están certificadas por el ICA. Entonces, eso hay que revisarlo muy bien, hay que revisarlo al detalle. Al ser un producto que requiere unas normas que hay que cumplir desde el punto de vista zoosanitario, no es un producto que puede entrar a cualquier lugar o que puede salir de cualquier parte, no importa quién lo produzca. Al, digamos, tener que ver con la salud humana y animal también, sí, pues debemos ser más estrictos. Entonces, es clave ver el mercado. Entonces, es difícil o no, depende de la planta que lo esté produciendo y del mercado que queramos trabajar. Importante información de servicio que le entregamos en este Bien Dateado en Directo. Le recuerdo que usted puede participar con nosotros en el 312-487-0413 y además nos puede marcar en tiempo real al 220-0707. Si está fuera o dentro de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601. Hoy hablamos sobre comprar, sobre vender, sobre exportar productos al exterior. Los escuchamos. Cordial saludo. Les habla Jorge Gómez, soy ganadero. Quiero hacerles una pregunta. ¿Puedo exportar ganado en pie hacia el Ecuador? Muchas gracias. Gracias a usted, Jorge Gómez, por estar con nosotros en el Bien Dateado. ¿Puede realizar este proceso a este país que menciona y con estas características que nos plantea en el escenario, doctora Villegas? Vale, Jorge tocó, hay un tema muy importante que es en canal o en pie. En este momento, Jorge, tenemos entrada de ganado en pie a unos mercados muy restringidos. Digamos, eso es algo que hay que evaluar también al detalle. Y en canal tenemos sobre todo los principales destinos que les mencionaba ahora, Medio Oriente, Rusia, Chile, Egipto, por ejemplo, son esos tres primeros destinos. Arabia Saudita, Jordania, Líbano, se están comportando también muy bien. Entonces, el tema del Ecuador en este momento no hace parte de esos países, digamos, con el mayor potencial, y si fuera así, sería carne ya procesada. Entonces, es muy importante ver qué tipo de producto y el destino del que estamos hablando. Entonces, en este momento, en pie no sería, digamos, lo adecuado, y Ecuador no sería, digamos, en este momento el destino priorizado. Por eso es clave que nuestro asesor se siente con usted a mirar cuál es el producto, cuáles son los requisitos y cuál es el mercado que vamos a aprovechar en sus oportunidades. Vende y exporta productos colombianos, nuestro tema del día en este Bien Dateado. En esta línea de WhatsApp continuamos escuchando su participación en tiempo real. Muy buenas tardes, Bien Dateado, le habla Andrés Álvarez. Me encanta mucho su programa. Por favor, quisiera saber ¿cómo hago para sacar un producto alimenticio del país y comercializarlo? Muchas gracias. Gracias a usted, Andrés Álvarez, por estar conectado con nosotros, por enviarnos esa buena energía a esta hora. ¿Cuál puede ser ese proceso para ese escenario que nos plantea el televidente, doctora? Muchísimas gracias, Andrés, por esa pregunta, porque esa cadena de agroalimentos es la que
mejor comportamiento está teniendo en nuestras exportaciones no mineras, pero nuevamente va a depender mucho. Ese producto es fresco, ese producto es procesado, ese producto cuenta con las certificaciones, por ejemplo, de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, si queremos escoger ese mercado. Cuenta con los empaques que requiere el mercado de destino. Entonces, no es, digamos, una respuesta inmediata, porque va a depender muchísimo del producto que el empresario ponga en conocimiento de ProColombia. Entonces, si es fresco, si es congelado, si es procesado, tiene mucho que ver con la logística y con las reglas de admisión del producto al mercado de destino. Entonces, pensemos también como mercado receptor. No cualquier país puede mandar cualquier alimento a Colombia. Tiene que seguir unas reglas de juego. Entonces, igual debe hacer Colombia a la hora de enfrentarse a los mercados internacionales, y con mucho gusto nos sentamos a mirar con el empresario de qué producto estamos hablando y a qué mercado queremos llegar. Doctora Juliana, brevemente recordémosle a nuestro televidente cuáles son esas reglas de juego que él debe seguir precisamente para realizar este proceso. Lo primero es tener ese acercamiento con ProColombia. Ahí están nuestros asesores. Y una vez el asesor conozca el producto, pues vamos a hacer un checklist. Eso es súper interesante porque miramos que cumpla origen colombiano, que cumpla las reglas de admisibilidad. Si estamos hablando de alimentos, sea para uso humano o animal, es muy importante seguir esas reglas de juego. Entonces, esa lista de chequeo la tiene ProColombia a su disposición para que la veamos. Depende muchísimo, muchísimo del producto. Las oportunidades están, como bien decían ustedes y nuestros antecesores, digamos, en las intervenciones. Nosotros tenemos que, cada día son 24 compradores internacionales los que están llegando a los productos colombianos con el apoyo de ProColombia. Entonces, yo creo que debemos ser muy juiciosos en revisar el mercado de destino y el producto para saber cuál es la lista de chequeo que hay que cumplir. Es la doctora Juliana Villegas, vicepresidenta de Exportaciones de ProColombia, acompañándonos a esta hora justamente en este bloque de preguntas y respuestas, orientando a todos los ciudadanos con nuestro tema del día. Exportaciones de los productos, de las innovaciones, de las creaciones que usted tenga. Es el momento de que indague, de que pregunte. Acá nosotros nos encargamos de asesorarlos. Continuamos escuchándonos. Buenas tardes, mi nombre es Franklin Ojeda Duque. Yo quisiera saber qué procesos y características tiene que tener un producto, pues, para calificar, ¿no? Y pues para poderlo, bueno, exportar, ¿no? Sea X país, ¿no? Pero pues, ¿cómo deben ser los filtros, pues, para pasar, ¿no? Y pues, sí, las características de estos, ¿no? Porque pues yo creo que pues no todo el mundo pues va a pasar, ¿no? Los productos, ¿no? En el sentido de que pues, bueno, hay más competencia, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Esa es mi pregunta. Pues muchas gracias, Franklin. Inmediatamente preguntamos sobre esos filtros que pueden existir para que un producto pueda ser exportado. ¿Cuáles serían, doctora? Bueno, mil gracias, Franklin. Yo creo que, nuevamente, cuando ya el empresario tiene seleccionado el producto y gracias a ese producto podemos identificar las oportunidades en el mercado de destino, podemos sentarnos a revisar cuáles son esas reglas de juego que debe cumplir. Entonces, hay algo básico que parte desde la empresa, que los volúmenes. ¿Cuánto es la producción con la cual mi empresa se puede comprometer de esa sola referencia, de esa categoría de producto en la cual encontré oportunidad? ¿Puedo o no puedo comprometerme con las cantidades que me está exigiendo el comprador? Ahora, dependiendo, nuevamente, si es de alimentos, si es de manufacturas, si es un servicio, si es de químicos y ciencias de la vida, si es de moda, va a depender muchísimo de las características del producto. No es que un producto pase o no pase, no es que ProColombia diga, es que este nos gusta más que el otro, para nada. Las oportunidades están abiertas para todos y los protagonistas en el mundo de la exportación son sobre todo pequeños y medianos empresarios en un 96%. Entonces, todos los bienes no mineroenergéticos, bienvenidos. Todos los servicios, bienvenidos a la hora de prestar todo el portafolio de herramientas de ProColombia. Pero cuando revisemos de qué producto estamos hablando y de qué mercado estamos hablando, pues no vamos a poder llegar inmediatamente a cualquier mercado en cualquier momento. Puede que yo diga, oiga, mi producto de camisetas tiene una oportunidad súper clara en México, pero
me demoro un poquito porque tengo que hacer unos ajustes en el proceso, porque necesito sacar unas certificaciones, y una vez eso lo haga, pues allá están los clientes esperando el producto. Entonces yo creo que no es que no se pueda alguno o el otro, simplemente hay que cumplir unas reglas de juego para que la exportación sea exitosa y no sea flor de un día. ¿Yo qué me gano en hacer una venta espontánea y el comprador queda esperando a que haya recompras y a que la relación sea de largo plazo? Si yo no puedo cumplir los compromisos que asumo, pues entonces es Colombia el nombre que queda ahí, digamos, en deuda con esa demanda internacional. Entonces, desde ProColombia nos interesa que se hagan relaciones de largo plazo y que cumplamos los requisitos, tanto arancelarios como no arancelarios, en el mercado destino. Doctora Villegas, ¿si existe alguna documentación genérica que uno deba tener en cuenta para el momento de realizar la exportación, o esto varía según el producto? Esto varía según el producto. Digamos que ahí obviamente hay unas cosas generales que se cuadran, sobre todo con la agencia de carga, con el tema aduanero, por ejemplo. Pero como bien dice usted, como hemos hablado a lo largo de toda esta intervención y esas preguntas tan interesantes que llegan, va a depender muchísimo del producto y del destino de los cuales estemos hablando. No es lo mismo si yo vendo autopartes, por ejemplo. Autopartes tiene unos requisitos que tienen que ver con el tema eléctrico, que tiene que ver con el tema electrónico, que tiene que ver con el tema mecánico. Y no es lo mismo venderle autopartes a México, que tiene unas reglas técnicas muy específicas, que venderle autopartes a Argentina. Cada uno tiene sus reglas de juego. Y no es lo mismo vender autopartes que vender aguacatejas a Japón, por ejemplo. Entonces, es muy importante que todos sepamos que la internacionalización es algo que está ahí para todos, que está lleno de oportunidades, que no importa el tamaño de la empresa. Lo importante es que yo decida que me quiero internacionalizar. Y una vez seleccione ese bien o ese servicio con el cual quiero llegar a los mercados internacionales, pues empiezan a abrir todas esas puertas y podemos seleccionar el mercado en el cual nos vamos a enfocar como un primer paso. Luego seguimos aumentando los mercados, como hablábamos ahora, en términos de diversificación, porque sí nos interesa que nuestro país llegue con sus productos a las góndolas y a los marketplaces del mundo entero. Finalmente, doctora, nos llega esta pregunta a través de nuestras plataformas digitales, en @institucionaltv, en nuestras redes sociales para quienes se conectan. En este Bien Dateado hoy hablamos sobre exportar productos colombianos y nos dicen, ¿qué debe tener un producto para poder exportarlo? Bueno, yo creo que primero debe tener las ganas del dueño. Sin duda, sí, claro que sí. Eso creo que yo empezaría por ahí. Que la empresa tome la decisión de internacionalizarse es para ProColombia, digamos, música. Eso es música para nuestros oídos. Y debe tener, digamos, lo que el mercado está exigiendo. Porque bien lo decía el viceministro de Comercio, Ministro Cárdenas, decía, no necesariamente, y ahora lo repasamos también en otra intervención, porque se vende maravillosamente en la esquina de mi casa, el comprador francés se lo va a arrebatar, ¿cierto? Entonces, ¿qué debe tener? Las reglas de juego claras y cumplir los compromisos de entrada y además ajustarse a esa demanda. Nosotros por eso en ProColombia estamos siempre muy pendientes de cerrar esa brecha. A veces tenemos que hacer ajustes en los empaques, por ejemplo. Hombre, yo quiero vender este producto que es milagroso para el cuidado personal, porque así lo dicen mis abuelos y porque además así lo ha hecho el mercado colombiano. Claro, pero su etiqueta, ¿en qué idioma está? No, ¿cuál etiqueta? Yo no tengo etiqueta. No, es que es un producto que entra en contacto con la piel del ser humano, tiene unos riesgos. Entonces, no solamente registro INVIMA en Colombia, sino en el destino, cuáles son las reglas de juego para que ese comprador francés confíe en su producto, confíe en Colombia como un proveedor en el cual se puede apoyar para incrementar sus negocios. Entonces, esto es una visión estratégica de la empresa. Primero, que la empresa decida que quiere exportar un producto es fundamental. Sí. Y además que queramos apostarle a largo plazo y cumplir con esos requisitos de entrada a los mercados.
Pues es Juliana Villegas, vicepresidenta de Exportaciones de ProColombia, acompañándonos en este Bien Dateado. Gracias, doctora, de verdad, por orientar a todos los ciudadanos frente a esos interrogantes. Ni más faltaba, nos encanta y ojalá más ciudadanos se acercaran a nosotros. Estamos ahí para de verdad trabajar con ustedes en equipo, llevar todas estas maravillas del país más acogedor del mundo a los mercados internacionales y reconocer ese esfuerzo enorme que hacen nuestros empresarios, de verdad que hacen una labor heroica. Entonces queremos estar a la altura y apoyarlos en todo lo que necesiten. Gracias a ustedes. 2:52 de la tarde, nosotros avanzamos en este Bien Dateado, hoy hablando sobre vender y exportar productos colombianos. En Colombia existen entidades e instituciones que pueden ayudar a una empresa recién creada a iniciar su proceso de internacionalización y de venta de productos o bienes o servicios al exterior. En Bien Dateado, expertos le enseñan y asesoran sobre cómo iniciar el trámite y procesos de exportaciones necesarios que deben cumplir. Así que tome nota. Un proceso de exportación tiene tres etapas, ¿cierto? La empresa tiene que ser una empresa legalmente constituida, tiene que esta empresa en su objeto social debe figurar la actividad como exportador, debe en el RUT de la empresa debe figurar un código 22 que lo habilita como exportador ante la DIAN y pues ya y debe también generar o crear una cuenta bancaria donde le puedan llegar las divisas del exterior. También debe tener resolución de facturación por parte de la DIAN. Eso es como la parte inicial que debemos tener en cuenta para poder pensar en exportar. Una segunda etapa ya es cuando empieza la empresa a mirar, hacer su estudio de mercado y mirar hacia qué mercado quiere enfocar o le es fácil enfocar su producto. Después de que ya ha mirado ya ha visto qué mercado es el objetivo, entonces ya empieza a mirar cuáles son los permisos, cuáles son los requerimientos que tiene ese producto para ingresar a ese mercado, ¿cierto? A nivel puede ser de fitosanitario, a nivel ambiental, porque pues cada país tiene su regulación y tenemos que ajustar los productos a esa regulación. Luego de que ya sabemos qué se requiere o qué permisos nos piden, empezamos a hacer el trámite interno con las entidades que los emiten. Entonces ya empezamos a mirar si necesitamos un registro sanitario, entonces empezar a mirar cómo lo tramitamos aquí en Colombia. También tenemos que mirar los requerimientos de embalajes. Europa es muy incisivo en la parte de los embalajes. Hay varias entidades a nivel estatal o a nivel gubernamental que pueden orientar al ciudadano cuando tiene la intención de empezar a exportar. ProColombia, por ejemplo, tiene muchos talleres, tiene mucha información. Cualquiera se puede acercar allá a pedir orientación acerca de cómo empezar a exportar. La Cámara de Comercio, por ejemplo, también tiene muchos programas, tiene mucha información acerca de cómo se debe empezar a iniciar un proceso para llegar a un mercado extranjero. Eso a nivel estatal o a nivel gubernamental. A nivel privado, la sugerencia que siempre se hace es asesórese de un operador logístico, asesórese de una agencia de aduana, asesórese de una agencia de carga, ¿sí? Que son quienes en realidad están haciendo la labor todos los días y conocen el tejimaneje de la operación, conocen el cómo hacerlo. Para realizar un proceso de exportaciones en nuestro país es importante inicialmente tener un registro de productor nacional y además tener un registro de exportador nacional. Este registro se hace ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior, ante BUCE. Esta es la ventanilla de la plataforma de la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que es el ente regulador en nuestro país para todo el tema de impuestos y de aduanas, en este caso, que son los impuestos al comercio internacional. Luego hacer el trámite pertinente ante el Ministerio de Comercio y Turismo. En el RUT debe decir que es el registro único tributario y el certificado de la Cámara de Comercio debe aparecer la calidad de exportador de la empresa.
Si necesitamos algún tipo de permiso, por ejemplo, un registro INVIMA, si es alimentario, si vamos a exportar alimentos, si vamos a exportar productos agrícolas, debemos tener un permiso del ICA, si vamos a exportar sustancias controladas, debe tener un permiso del Ministerio de Justicia, si vamos a exportar metales, debemos tener un permiso del Ministerio de Minas. Y finalmente, establecer si la empresa directamente va a realizar el proceso de exportaciones o le va a otorgar un poder a una agencia de aduanas para que haga todo este proceso. Y para el cierre de este Bien Dateado, siempre nos gusta presentarles a ustedes ofertas de educación empleo a las que pueden aplicar y aspirar en las diferentes regiones, municipios y ciudades del país. Estos son nuestros clasificados porque recuerde que en este espacio siempre estamos a su servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esa oferta laboral solicitada en Barranquilla Atlántico te puede interesar. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un nutricionista. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato por prestación de servicios y tendrá un salario de 1.500.000 pesos a 2 millones de pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 32-17-17. La Institución Educativa Politécnico Superior de Colombia está ofreciendo un diplomado gratuito en coaching empresarial para todos los colombianos interesados. Para más información e inscribirte, puedes dirigirte a la página web www.politecnicosuperior.edu.co/cursos. Esta oferta laboral solicitada en Sogamoso, Boyacá, te puede interesar. Está dirigido a un almacenista. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un almacenista. El aspirante que llega al cargo se le realizará un contrato a término fijo y tendrá un salario de 1 millón de pesos a 1.500.000 pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 32-26-114. En Bien Dateado estamos a tu servicio. Pues confíe en sus productos, es momento de que comience a expandirlos a otras latitudes. Nosotros llegamos al final de Bien Dateado. Ustedes, como siempre, muchas gracias por su compañía. Recuerde que nos puede escribir al correo biendateadotv@gmail.com para que nos haga llegar sus comentarios, preguntas y sobre todo temas que le gustaría ver en nuestro espacio. Nos vemos el jueves con una nueva edición de Bien Dateado en Vivo. ¡Feliz tarde!